El fuego consumió dos bodegas de la empresa Sayer Lac y desde horas de la madrugada de este miércoles, personal de bomberos de Corregidora, a Paso el Alto, a Paso el Grande y Celaya trabajan para contenerlo. Se desconoce cómo se originó el siniestro que comenzó a las 4:45 horas, según el reporte de la Dirección de Protección Civil de A Paso el Alto, dado que la empresa está en los límites del municipio y de Corregidora en Querétaro. De nueva cuenta, un comerciante salmantino fue asesinado alrededor del mercado Tomasa Esteves en Salamanca. Los hechos se registraron poco antes de las 9 de la mañana de este miércoles sobre la calle Abasolo, casi esquina con Sánchez Torrado y Francisco Villa, en un establecimiento donde ya había ocurrido un atentado. Autoridades informaron la caída de al menos 17 árboles, vialidades obstruidas y algunas otras afectaciones por los vientos con lluvia atípica que cayó en el municipio de León el pasado martes por la noche. La noche del 21 y madrugada del miércoles 22 se presentaron vientos con rachas arriba de los 50 km por hora en zona norte, oriente y sur de León. Esto provocó percances y daños que fueron reportados a la Secretaría de Seguridad, Prevención y Protección Ciudadana.